Soy Manolo Lama, ya me conocen, y junto a mí se encuentra... A ver si le conocen, habla un poquito. ¡Hola, Manolo! Otro día más juntos. Ya huele. Si algo tengo claro en estos momentos es que la fraternidad no es precisamente lo que va a primar a lo largo de los 90 minutos. No sé qué decirte, estos dos equipos no son los mejores amigos, así que puede pasar de todo. ¡Vamos al lío! ¡Dale, Manolo! Directo al área. Fue fácil para el arquero. Biglia. Anticipa el zaguero. Piqué. Busquets. El asistente levanta el banderín señalando la posición antirreglamentaria. Facio. Hay que abrir la lata y la única manera que se hace es por las bandas. Varela. Acosta. Qué maravilla la asistencia. Messi. Reaccionó bien en defensa. ¡Qué gran zaga! ¿Cómo lo están haciendo? Busquets. De aquí se puede sacar algo. Sí, quizá le ha faltado equilibrio en el disparo y precisión. Ha sido una pena. No había espacio para hacer nada. Vanega, lo hicieron muy bien ahí. ¡Qué gran defensa! Le encanta pasar según viene. Biglia. Messi con el cuero. Acosta. El balón se va fuera, saque de banda. Muy bien la defensa, está haciendo un gran partido. Qué bien fue, cómo se llevó la pelota. Lo han hecho muy bien a la hora de defender. Moviendo bien el balón, no está teniendo problemas para construir el juego. Di María. Uy, la ha regalado en una zona peligrosa. Necesita un buen centro. Esa falta les va a dar un libre directo. Puso todo para taponar. Aleja el peligro. ¡Qué forma de leer el sistema defensivo! ¡Busquets! El balón queda en posesión de los defensas. ¡Di María! Los jugadores se van al descanso sin haber podido abrir el marcador. Perdona, Manolo, pero estaba echando una cabezadita. Con la primera parte que hemos visto, es lo menos que se puede esperar. ¡Qué pocas ocasiones de gol! Se va a reanudar el partido en su segunda mitad y vamos a ver si el descanso les ha venido bien a los dos equipos. ¡Varela! ¡Di María! El cancerbero evita el gol por los pelos. ¡Qué entrada tan vital! ¡Qué bien están los de atrás!
Vanega. Bien por el defensa. Di María. Este jugador suele pasar al primer toque. El defensa llega antes. Tiene que devolverle al portero. Busquets. Y ahora Sergio Ramos. Y se hace de nuevo con el balón. Biglia. Sensacional ahora de cruzar. Vanega. A este jugador le gusta mover el balón con pases rápidos. Muy bien interceptado ese balón. Busquets. No sé si quiso hacer precisamente eso, pero su despeje llegó a un compañero. Vanega. A ver qué consigue hacer. Un corte providencial. Puede estar hoy satisfecho. Biglia. El pase es para guardar en videoteca. Gumor. Gol, 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 gol. Facio. ¡Qué jugadorazo poniéndose balón entre líneas! Busquets. La defensa intercepta el pase. Biglia. Messi. Es un jugador con una gran visión de juego que pasa rápido. El portero sacará de puerta. Ahí está el cambio. Este cambio incrementa su fuerza ofensiva. El portero saca de puerta con mucha potencia. Un toque le ha gastado al portero para salvar el gol. Quiere cambiarle la cara al partido, por eso mete cambios. Vanega. Queda poco para el final, pero todavía es posible el empate. Messi. ...180 segundos de descuento... ...uy... ...ha sido fuera de juego, qué lástima... ...tenía espacio de sobra... ...tiene que sacarse el balón de encima... ...supongo que el árbitro no lo va a perder de vista a partir de ahora... Este jugador suele pasar al primer toque. La parada es buena, pero eso tiene que ser gol. Sabe que no queda mucho y está haciendo lo posible para proteger su pequeña ventaja.
Sí, señores, será córner, posiblemente sea su última oportunidad. Así que veo que están subiendo muchos hombres a rematarlo. El partido igualado, el partido disputado, pero al final han ganado. Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva.